En Morelos, el grito dejó 4 muertos. En Cuernavaca, un joven de 18 años, abatido en una taquería. En Lomas de Cortés, en Temisco, el cuerpo de un hombre envuelto en una bolsa negra. Se están complicando las cosas en Cuernavaca, hombre. Pero en Ixtapaluca, locura temporal, decían antes. 40 años de prisión le acaban de dictar a un hombre. En junio del año de 2018. No se podrá haber liberado. Culpable de asesinato de un individuo el día 29 de junio del año 2018. Según la investigación iniciada, llegó a su casa y encontró a su mujer con este hombre y lo mató. Y le acaban de dar 40 años. Esa es la pena máxima que hay en nuestro país, Manelik. Y es extraño porque hay un artículo en el código en el que por cuestiones de honor la pena se reduce. A lo mejor se iba a reducir 5 años o una cosa así, pero esta es la pena máxima. Uy. Son atenuantes. Sí, porque no lo pensó, agarró un cuchillo que estaba ahí al lado y lo mató. Sí. Le vieron, creo que no tuvo muy un buen abogado que lo apoyara. Otro homicidio, dicen. Ay. La mamá y el hijo se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿matamos a tu papá? Y le contestó el hijo: ¿matamos a tu marido? Va. Va. Se contestaron los dos. Madre e hijo asesinaron a un hombre. Esposo y padre de los indiciados. Los hechos el pasado 28 de junio. Madre e hijo se encontraban con 3 personas dentro de una vivienda en Popo Park, que es muy conocido en el municipio de Atlautla. Pero empezó una discusión. María Elizabeth es la mamá y Gerardo es su hijo. Sometieron a la víctima, a quien apuñalaron, y luego lo estrangularon. Envolvieron el cuerpo en una cobija y lo subieron a una camioneta y lo abandonaron en una colonia. Luego se inició la carpeta de investigación y ya le sacaron la sopa. ¿Cómo una mamá y un hijo se ponen a asesinar al papá? ¿Qué se necesitará que el papá les haya dado durante toda su vida? De dinero, de cariño y de tiempo para que un día decidan: vamos a matarlo. Ya me cayó gordo y nos deshacemos de él. O de maltrato, sin dinero. No justifica, ¿eh? No, no estoy justificando. Pero tu comentario es: ¿qué les habrá dado en dinero en esto? ¿O qué no les habrá dado? ¿Qué tipo de maltrato vivían? Ni siquiera se puede justificar con una cuestión de demencia temporal. Nada de eso. Hay un odio ahí encapsulado que ante la situación de la discusión detona y se pierde el control de la situación, la impotencia, la frustración, el odio sobre todo. ¿Qué se necesita? Pues un trastorno de personalidad muy severo, gestado a través de los años. Solo así puedes explicar, más no justificar, la muerte del padre y del esposo, porque no es un desconocido, no es un hombre que llegó a invadir a la madre y al hijo, no. Es punto de partida de la vida del hijo y el compañero de vida de la mujer. Terrible. Y ahí también, pues, 40 años se me hacen pocos. ¿Pero qué nos está pasando? Algo exacerba nuestros sentimientos. Me decía alguien que este 15 de septiembre no corrió alcohol. O no corrió como otras veces. No había bares, no había...
Restaurantes abiertos y sí, parecía que había tranquilidad en las calles, que no había grandes gritos ni gente brindando. No se oía, ¿no? Porque yo sí me desplacé en la noche. Y no, veía luces prendidas, pero no se oían los grandes gritos, las canciones, la música, lo que sea. Pero miren, en Chalco, un novio llegó borrachito. Apuñaló a su pareja y a la hija de 14 años de ella. Ay. Ella 29. ¿Qué pasa? Que estamos perdiendo la cordura, que estamos perdiendo la tranquilidad. ¿Y drogas? Porque yo los veo normalitos. El encierro y nos está causando una locura. Sí, probablemente. Tú dices, no vi que corriera el alcohol el 15 de septiembre. No, está corriendo desde marzo. Y no está corriendo en las calles, está corriendo al interior de las casas. Y no escuchaste la música en las calles porque muchas casas estaba celebrando con música, con alcohol. ¿Qué estamos perdiendo? No se puede perder lo que nunca se ha tenido. Y en un momento no se está perdiendo la cordura. Si sacamos la media de los homicidas y de los agresores, podríamos ver que casi casi es generacional. Y a partir de ese momento se perdieron muchos valores. Se perdieron empleos, se perdieron oportunidades de escuela, se perdieron la presencia de la madre en la casa. Se han perdido muchas cosas. No es producto de la pandemia. Esto es consecuencia de toda una vida y de toda una dinámica. Estamos perdiendo el amor a la libertad, ¿sabes? Porque en el momento del crimen, sientes que satisfaces tu deseo de venganza o le das un cauce a tu frustración, pero no piensas en las consecuencias. La pérdida de la libertad es uno de los agravios más fuertes que un hombre puede vivir, un ser humano, y no lo ven así. Lo importante es cobrar la afrenta, sacar la ira y demostrar el poder. El poder que te da un cuchillo, un arma o hasta un puño. Pero, Dora, ¿no crees que con esta pandemia muchas de esos sentimientos que ya se tenían, pero que estaban ahí dormiditos, escondidos, se aceleraron con lo de la pandemia? La muestra está en que aumentaron las denuncias por maltrato, ya sea a la esposa o a los hijos, los golpes. Aumentó el índice de crímenes al interior de las familias. Eso ha aumentado y apenas la semana pasada se dio el informe de cómo han aumentado las agresiones al interior de las familias, no lo que se daba en las calles ni nada de eso, no, en la casa. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de COVID. Son más las víctimas de los asesinatos en este país. Y ya no nos causan admiración. No. Estos hechos, ya que pudieron haber sido de primera página, de primera plana en los de nota roja, ya están ahí perdidos, entre uno más. Pero es que eso siempre han estado ahí. Se tiende a vitorear a todo lo que sale, digamos, de lo cotidiano, ¿no? Yo recuerdo a este Fox vitoreando a las reformas. Unas reformas que ni siquiera pudo llevar a cabo ni expresar, ¿no? Entonces, es de veras una arbitrariedad total. Yo creo que debería haber un grito formal que se vitoree a los héroes y a quienes tienen que ver con la lucha por la independencia en ese momento. No como un instrumento de promover la agenda personal del presidente, porque yo me acuerdo que Echeverría vitoreó al Tercer Mundo. Sí. Sí. Ahora nos reímos, pero así se va uno a reír de los caprichos personales de cada mandatario, que finalmente poco tienen que ver con lo que requiere el pueblo y el país.
Ana María Fuentes González, 76 años de Coyoacán. Yo digo que no deberían sentenciar al señor que mató a la amante de la señora. Estuvo bien que lo haya hecho. Hay una canción que no recuerdo su nombre, pero dice algo así: lo maté, sí señor, y si lo vuelvo a ver, yo lo vuelvo a matar. A ver si ustedes recuerdan esa melodía y la ponen. Es más seguro que Adelita la recuerde. Pues no sé si es un tango o una canción ranchera. No, no me acuerdo, la verdad. Número... Sí, claro. El preso número 9, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Pero pónselo, déjala que... Si no se le oxida el cerebro, por eso están diciendo que ella es su gallo. Y mira. Y le fallé a Ana María. Y queda mal. Pero además eso no está bien. Digo, es, no. Se justifica o se puede explicar por qué sucede, pero no sé. Eso no quiere decir que esté bien. ¿Cómo va a estar bien? Miren, para que vean que para eso no hay edad. En Japón acaba de ser detenida una mujer de 77 años. Claro, la tuvieron que llevar al hospital porque estranguló a su esposo de 83 y luego tomó medicina tratando de intoxicarse y quitarse la vida, pero no lo consiguió. Una llamada alertó a la policía que llegó a la casa de la pareja de ancianos en una ciudad en la prefectura de Gifu, allá en Japón. En la habitación del primer piso hallaron al hombre de 83 años que yacía boca arriba sobre una cama y tenía marcas en el cuello que indicaban que había sido estrangulado, posiblemente con una cuerda. En la sala la policía halló a la esposa, quien dijo que había ingerido medicamentos. La mujer fue llevada al hospital, donde su vida ya no corre peligro. Iba a tener que declarar. 77 años ella y 83 años él. ¿Qué tanto se odiaban? Que llegan a esos extremos. Qué terrible. Porque a esa edad yo supongo que ya podrían ser más tolerantes el uno con el otro, ¿no? O se acumula el resentimiento de tiempo atrás. Antes de que se muera, lo mato. Ay. Dijo ella. Bueno, Juan Alvarado Robles habla y dice que es el preso de San Juan de Ulúa. No, Juan. Pero Carmen Mora Quirós y Mónica Ramírez dicen también el 9. Nosotros teníamos un amigo que estuvo en el tambo y entonces le decían el 9. El clarín se formó el. Arturo García. Sí, señor, el preso número 9. La canción que recordaban del hombre que descubrió a su mujer. Como la Martina. Nada más que este se lo escabechó.